continuamos en Radio Necone Digital y vamos a hablar de un muy buen lanzamiento. Venimos hablando de este dúo desde hace tiempo y además también con uno de sus integrantes, con Franco Pérez, quien lo tenemos en línea con nosotros y nos va a contar acerca de este nuevo material discográfico. ¿Cómo está Franco? Bienvenido desde Ucrania Dúo. Hola Delfina, muchas gracias. Muy bien, bueno, un gusto hablar Aquí con estamos. vos. Eh, y, y que nos puedas contar acerca de las novedades de, del dúo. Eh, bueno, vienen realizando muchas presentaciones, pero ahora con nuevo material bajo el brazo. Contanos, ¿cómo se llama este lanzamiento? Eh, bueno, el lanzamiento del álbum se llama Transiciones. Eh, es algo que venimos gestando y trabajando desde hace unos años ya, desde 2015. Eh, así que nada, estamos muy contentos de que por fin pudimos lanzarlo con todas las complicaciones que conlleva eh, lanzar un disco. Y más siendo eh, un grupo independiente, ¿no? Claro, totalmente. ¿eh? Transiciones. Bueno, a, a la vez anterior que habíamos hablado, que no me acuerdo ya si, viste, que pasan los años, pasa el tiempo, yo no sé si fue ya el año pasado o este año que estuvimos hablando, pero me habías pasa comentado, rápido. sí, hace rato, ¿no? Eh, me habías comentado acerca de que eh, todo este trabajo y este proceso había llevado bastante tiempo por un montón de cosas, ¿no? Desde el cambio del nombre del... De la banda, eh, poder registrar todo bien, habías hecho todo como muy ordenadamente y finalmente llegó el día. Primero, ¿qué se siente? Y una alegría enorme eh, y una satisfacción muy grande también por esto de que, de que costó tanto, ¿no? Eh, teníamos muchas ganas de que salga, de por fin escucharlo, por fin verlo publicado en Spotify y en YouTube. Eh, mi familia también, que siempre lo estuvo acompañando, eh, siempre están muy presentes ellos. Y también lo mismo, querían escucharlo, estábamos todos muy expectantes y también. Eh, grupos y bandas y artistas amigos eh, que estaban en la misma, estaban manija de escuchar el disco, el material que, que yo cada tanto iba mostrando un poquito, lo que salía de las mezclas y las grabaciones crudas, lo que podía, lo que se podía mostrar. Y bueno, ahora por fin salió, así que nada, estamos con una alegría enorme y tratando de mostrarlo en todos los lugares que se puede. Totalmente, bueno, ¿cuántas canciones son? ¿Cómo se compone esta, este nuevo material? <laughs> Bueno, el material se compone en la mayoría de canciones de mi autoría, ¿verdad? Nosotros siempre defendemos por ahí eh, la nueva camada de artistas, la nueva camada de autores y compositores. Entonces eh, iba también por ese lado. Como yo soy compositor, eh, hay canciones mías. Hay dos canciones de Fe de Toledo, eh, que es nacido en Fisquemenuco y vivió por dos lados del país. Eh, hay una canción de Ernesto Guevara junto a Ramiro González. Ellos dos están invitados al disco. Fede Toledo y Ernesto Guevara participan en dos canciones del disco. Después hay una samba de Marcelo Verbel, eh, que no es tan conocida y que es hermosa. Se llama El último poema por un viejo amor. Hay una canción de Jacinto Piedra, que se llama Como Hilos de Plata, que es un bueno que yo le escuché hace años al dúo Vislumbre. Eh, y nada, es un dúo que me fascina y que, y que fue también referente para nosotros. Y después el resto de las canciones son todas canciones mías. Son 11 en total. Bien, bastante, bastante material. ¿eh? Sí, sí. <laughs> Para procesar. Eh, eh, actualmente, actualmente van a salir eh, EP y lanzamientos de sencillos, ¿verdad? Entonces es como que sale un disco de 11 temas, es bastante. Así que nada. Sí, es Ese. bastante en todo sentido, ¿no? Porque por ahí eh, aquellos que no, no entienden la trastienda ¿no? de, de, de los lanzamientos musicales, eh, publicar un, un, un disco completo en las redes... Eh, no es nada accesible, ¿no? Por así decirlo, es como que además de que lleva todo el tiempo de proceso, eh, en realidad se dio toda esta cultura también de largar EP o largar sencillos eh, por una cuestión también de que generaba más accesibilidad, ¿no? Lo que hicieron es apostar bastante a, a lo grande en ese sentido, ¿no? Lanzar un disco con 11 canciones que hoy ya no, no se estila eh, de esa manera y, y además sobre todo desde de esto que vos decías, la nueva camada del, del folclore, eh, ¿qué, ¿Qué tienen pensado hacer con este lanzamiento? ¿Algunos shows nuevos? Sé que están con los shows ahí a full en el casino y en otros lugares ¿Pero eh, tienen pensado hacer algún lanzamiento por el disco? ¿En alguna presentación? Hasta ahora no, no hemos, o sea, lo estoy considerando hacer una presentación El tema es que como en el disco se escucha la banda completa A mí me gustaría hacer una presentación a banda completa y requiere de mucho trabajo, este, conseguir el lugar, conseguir el sonido, empezar con la difusión, volver a armar la banda, porque actualmente nosotros estamos con un formato de trio. Eh, o sea, si bien es un dúo, somos tres arriba del escenario con José que nos acompaña en guitarra. Eh, y eso, yo quiero presentar lo que suena en el disco y salir a defender eso que grabamos, entonces es un laburo muy grande. Pero estamos considerando seguramente en la segunda mitad del año, eh, vamos a tratar que eso suceda. Bien, eh, estaría muy bueno. Eh, además, porque ustedes también, de hecho, colaboran con muchos músicos de acá, de, de la región, y me imagino que, que también ellos van a estar invitados, ¿no? No solamente quienes estuvieron en el disco, sino eh, también otras agrupaciones sí, y demás. Porque hay una colaboración, Seguro. digamos. Sí, nosotros hilamos muchas amistades en estos años con Mati Rivas, Nano Ayala, Beto Flores, Elfer Sánchez. Muchísima gente que está en la región tocando, eh, y nada. A nosotros nos, nos, nos llenaría el corazón que todos ellos puedan participar de alguna forma, porque son gente que, que están desde siempre y que siempre van a seguir estando. Así que, nada, sí, nos gustaría tener muchos invitados. ¿Tenés algún tema, canción favorita dentro del disco o qué podés decirnos? Y mira, el que más me escuché, pero porque me suena súper particular dentro del repertorio que nosotros tenemos, es como Hilos de Plata, esta canción de Jacinto Piedra. Eh, porque la, las otras que, canciones que son mías Yo las escuché un montón de veces eh, Las canté un montón de veces Pero ese tema Fue un laburo desde el estudio Porque nosotros nunca habíamos cantado esa canción en vivo Entonces surgió ahí Y con, con una instrumentación Diferente, Los Vientos eh, La Quena eh, Etcétera, estuvo de invitado Carlos Gutiérrez en Charango Y Joaquín Gutiérrez en Los Vientos entonces es como una sonoridad completamente distinta y me parece súper particular y me llama más la atención que cualquier otro tema. Eh, yo sé el favorito que tiene la gente. Eh, la gente con el que estaba muy manija es con versos incompletos, que están a full con esa samba. Eh, esa samba la compuse cuando tenía 14 años creo. y la cajoneé un tiempo, después la volvimos a cantar y qué sé yo. Y a la gente le gusta mucho, así que no podía faltar en el, en el disco, en el primer disco. <laughs> qué lindo, ¿eh? ¿Cómo es tu proceso como compositor? ¿Cómo nacen las canciones? Eh, va, va mutando eso, qué sé yo. Yo cuando hice versos incompletos, que era más chico, lo hice más desde un lado hipotético. Hice una canción romántica y después me comprometí con un tema que se llama Curando las Heridas, que habla sobre los desaparecidos en dictadura. Y ahora estoy componiendo algunas cosas que son por ahí más introspectivas. Va, va cambiando mi va cambiando todo en realidad, también por eso el disco se llama Transiciones, porque es como un constante cambio que hubo desde 2015 a 2023, de un punto al otro en el que cambiamos las voces, cambiamos el nombre cambiamos los estilos, el criterio los gustos, cambiamos en un millón de aspectos y bueno de eso se trata el disco, como un cierre de una etapa en el que hubieron un montón de cambios y es lo que, bueno quería mostrar, de ahí en adelante van a aparecer otras cosas distintas seguramente ¿Quedaron canciones afuera? Quedaron canciones afuera, sí. Hay un par de canciones mías que, bueno, como te decía, uno va cambiando y, y en un punto también mejorando. Entonces yo escuchaba esas canciones y pensaba, esto no, este no puede salir en el disco, no, no puede estar. Eh, pero no por una cuestión de que esté mal, sino que mi forma de escribir, mi forma de componer cambió. Y si bien cerré una tapa y iba por ese lado, eh, esos temas yo considero que podrían haber estado mucho mejores. Seguramente van a resurgir nuevamente. Eh, con cambios, con mejoras, qué sé yo. Pero nada. Quizás no era el momento. Y yo con lo que quedó, producto final del disco, estoy súper conforme. Qué bueno, ¿eh? A buscarlo entonces en las redes, ¿tienen planeado grabar algo audiovisual, video y eso? Probablemente hagamos un video, sí, el otro día estaba charlando con Mati Rivas al respecto, así que capaz que hagamos un videito. Qué bueno, eh. Bueno, ustedes ya tienen su canal de, de YouTube, ¿no? Están subiendo todo ahí. Tenemos el canal de YouTube, eh, aún falta unificar todo y que todas las grabaciones de estudio que están en Spotify eh, se vayan a nuestro canal principal. Aún así pueden escuchar las canciones, están ahí disponibles la, la, las listas de reproducción, las pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en un montón de lados más que se publicó en todos lados. Bien, última pregunta, porque esto recién empieza ustedes como banda, si bien llevan hace un montón de años, ¿no? De desde que tenían otro nombre, ¿no? Y esta transición, justo como decías, a pasar y, y formarse de nuevo, eh, siempre es bueno también empezar de cero, ¿no? De alguna manera. Eh, ¿Qué gusto, qué preferencia musical eh, les gustaría como tener alguna colaboración, eh, pensando quizás en un futuro eh, y decir, bueno, me quiero subir al escenario con tal artista o tal agrupación que tiene, tienen pensado algo así sí. o lo, lo han soñado? La verdad no lo pensé, te puedo decir artistas que a mí me gustan mucho, no sé, Horacio Vanegas, que va más por el lado de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Claro. Eh, no sé, Horacio Vanegas, Orellana Luco, que viene ahora en agosto, son artistas con los que me gustaría compartir. Eh... Después, no sé, hay artistas de otros géneros que me gustan mucho también, pero quedaría raro, viste, hacer una chacarera con Catriel, ¿no? Ah, ¿por qué no? Quedaría... <laughs> eh, puede ser. Hoy está todo permitido. Pero, um... Sí, por supuesto. Es más, en el disco nuestro hay, hay, hay checareras, qué sé yo, pero algunos están bastante roqueados, se podría decir. Bien, es bien. más, uno de los temas que salió que no quedó en el disco era un reggae. Ajá. También Así trabajaron que, con, sí. con Esculapio una vuelta, ¿no? Estuvieron en la presentación de ellos. Claro, estuvimos en la presentación, creo que fue el aniversario de los 25 años de Esculapio, y agarramos dos temas de de Seba y se los destrozamos, se los, hicimos, se los cambiamos de género, pero el loco quedó feliz porque posta quedó muy lindo lo, lo que salió ahí. Aparte, más allá de, de agarrar sus canciones y reversionarlas a un dúo folclórico, eh, las tocamos juntos y el loco estaba con una guitarra acústica afinada en otro drop, tirando acordes re rock rockeros y nada, estuvo, estuvo genial, la, la pasamos re lindo y él también quedó re contento con lo que pasó ahí en el escenario. Totalmente, da mucho orgullo eh, lo que han crecido y lo que siguen creciendo como, como banda, afianzándose, eh, y además que, que eh, reivindiquen el folclore, eh, un folclore que es propio, con un estilo propio, ¿no? En la otra vuelta hablábamos acerca de, de esto, ¿no? De los estilos, de que muchos se encasilla con el tema por ahí el, el folclore patagónico, ¿no? Ustedes es un folclore eh, más tradicional y que eh, tiene su estilo propio, esto como decías, ¿no? que también Pueden tomar de otros géneros y hoy y reversionar ciertas cosas y eso está, está muy bueno. Y así que felicitaciones. Eh, un gran camino por delante con, con todo lo que ustedes están haciendo. Y esperamos que prontito se venga la, la gran presentación del disco con toda la banda, con todos los invitados, como debe ser, ¿no? Así que estamos atentos a eso, a que, a que nos avises sí, cuando sea la gran presentación. Sí, seguramente vamos a estar en contacto y vamos a avisar a, a todos los que podamos. Eh, bueno. Nada, eso, como vos dijiste, ojalá sea pronto y nada. Te agradezco mucho el espacio y lo que acabas de decir. Bueno, eh, felicitaciones nuevamente, un beso grande a Stephanie también y el otro miembro de la banda, que no me acuerdo el nombre, <laughs> en este momento. Sí, José. <laughs> José, muy bien, eh, que son, eh, que están José ahí siempre arriba del escenario, bueno, todos que, que pudieron eh, concretar eh, este material discográfico que no es menor, eh, que, es, que salga hoy a luz. Eh, un nuevo material desde acá es un montón. Así que bueno, muchas felicitaciones y bueno, nos estaremos reencontrando seguramente para más novedades. Seguramente, bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Chao, chao. Un abrazo.